Sol, mis amigos, aquí mi amigo de Canadá, Lil Blake. Hello. How are you today? Mi amiga de Canadá, Liza Hall. Come on. Sydney Steele, big business. I'm Sydney Steele, I'm big business, and I am here in Mexico on a mission, real simple mission, to collect the masks of every single Mexican wrestler. I see you over there, sir. Every single Mexican wrestler that I come across, and to prove with my friend here, Sweet Daddy Soul, and our team, Canada, that Canadian professional wrestling is superior in every single way to Mexican lucha libre. A little bit of help. I don't know what he wants from. ¿Quién puede ayudarnos a traducir? Él viene a portar las máscaras de los grandes luchadores mexicanos. Okay. Con su amigo Soul viene representando lo que es esta empresa. Ajá. Y viene a demostrar su calidad. Ok. ¿Quién más, por favor? Mi amigo de Canadá, Miles DeVille. Hello everybody, I'm Miles DeVille. I'm gonna keep this real short and sweet. I'm here to outdo all the other Mexicans that I'm actually better at Lucha Libre than the rest of you. I've been training with some great names here, Jaguar Navarro, Ricky Marvin, Sky Day, and yeah, I'm just here to show that I'm actually miles above the rest of everybody. And a special introduction, El Gigante, Orion. I am the Giant Orion. I just arrived here in Mexico a couple weeks ago with my Canadian Heavyweight Championship. And I'm here looking for the best competition that Mexico has to offer. So let's see it, everybody. Estamos canadienses. Por favor, aquí, please. Bueno, y ahora vienen obviamente los representantes de nuestro país. 100%, estos jóvenes talentos van creciendo muchísimo luchísticamente, tienen ya algo de lona recorrida, son talentos que están aprendiendo y van por una oportunidad, que han estado en las escuelas de, obviamente, el Consejo, y vienen con muchas ganas, algunos de ellos ya con experiencia. Ahorita aquí tenemos a tres de los integrantes que van a estar ese día. Se sumó uno más y el torneo iba a ser 5 contra 5. Se acaba de sumar uno más, que es el señor. Va a ser 6 contra 6. Y también tenemos aquí un peso completo que también para... Espero que pueda hacer algo por este gran torneo y por esta gran lucha, y pues por nuestro país, porque sí la llevan difícil, chavos, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a Ícaro, que es un espectacular luchador mexicano, como todos lo conocen, con gran hambre de triunfo, al igual que Troyano y al igual que Caballero, que son los representantes ahorita por este momento. Los demás van a presentarse el día allá 18, el 18 en Arena Rey Bucanero. Les paso tantito el micrófono para que les digan. Por favor, preséntense su nombre y lo que quieran decir de este torneo. Buenas tardes a todos, yo soy Ícaro. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y pues a mí solo me queda agradecer al profe Bucanero por esta oportunidad, por confiar en nuestro talento. Creo que si él alzó la mano para programarnos y representar la bandera mexicana en este evento es por algo, y pues tenemos el talento, la preparación,
y ya la experiencia necesaria para pues, salir avantes de este compromiso, primeramente pues, con el apoyo de la afición mexicana y, y esperar que sea un gran duelo, ¿no? para toda la afición y que podamos pues, salir en alto con esa copa. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como algunos me conocen, soy troyano y ya lo dijo mi compañero, estamos muy agradecidos por la oportunidad, por la confianza que se nos ha brindado. Siempre se ha caracterizado aquí en la Ciudad de México que durante las festividades llegan compañeros extranjeros directamente a enfrentarnos, a trabajar con el talento local. Estamos frente a un gran reto, digo, yo en mi caso soy del contendiente mexicano, soy la persona un poco más alta. Veo que el compañero nos saca, vaya, bastante, bastante diferencia en cuanto a estatura, pero eso no nos va a demeritar, vamos a dar lo mejor, vamos a dejar muy en alto la bandera nacional y sobre todo en nuestro gran festejo que se acerca, estamos en días, lo único que nos queda es dar lo mejor, trabajar por lograr ese triunfo y compañeros bienvenidos y esperamos un gran encuentro para este día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el Caballero y pues muy contento, muy agradecido con el profesor Rey Bucanero a esta gran oportunidad que se nos está brindando. Como lo dice Troyano, les vamos a demostrar a los compañeros extranjeros por qué la lucha libre mexicana es la mejor de todo el mundo. Les vamos a demostrar por qué nos escogieron a nosotros y pues nada más que lleguen bien preparados porque nosotros así lo vamos a hacer. Gracias. Preguntas, que tengan dudas acerca de este torneo, alguien que quiera hacer un comentario, ¿todo bien? Ya los conocen, entonces aquí los presentamos, tomamos foto, ¿no? Pueden ponerse ustedes para acá o al revés, ustedes tres allá, para acá, cámara, amigo. Por equipo, para...